Hermosos, y bueno, como vieron, fui a la tienda de segunda, llegué rapidito y encontré unas cositas. Vean, tenían muchísimas cosas, pero como iba tan rápido, no tuve tiempo de mirar bien a bien. Entonces nada más agarré tres cositas y bueno, lo primero que agarré fue este carrito de Chelsea. Como verán, aquí dice Chelsea, eso sí, está bonito. Trae las calcomanías acá, que seguramente se las voy a quitar estas, pero... sí, está bonito, vean, trae corazoncitos, es azul con rosa, amarillo. Y me encantó que esta parte abre, realmente abre como la cajuela. Entonces está muy padre. Y funciona para las Chelsea articuladas, como verán. Pero también funciona para las Chelsea derechitas. Bueno, ese es un amigo de Chelsea, pero vean qué bonito. Entonces sí, me encantó este. Voy a dejar una foto para si quieren ver cómo se ve, pero está súper lindo, me encantó. Entonces bueno, pues agarré este carrito y les digo, este me costó un solo dólar, entonces me hizo súper súper bien por un dólar, me encantó. Entonces agarré este, también agarré esta cajita, que esta cajita es súper antigua. De hecho, esta la sabía, esta marca de Tinkerbell. Está como durito esto. Vean, y abrí así. Entonces, bueno, pues es una cajita así como para guardar cosas. Y bueno, tiene aquí, abre y cierra de aquí de un corazón. Y vean, aquí dice Tinkerbell. Esta era una marca, pues campanita, pero era como que una marca. Habían perfumitos, así como que labiales de brillo y así diferentes cositas. Y bueno, encontré esta cajita y no, oh my gosh, me trajo como muchísimos recuerdos. Entonces, bueno, pues me la traje y está bien padre. Y bueno, esta la voy a utilizar para guardar cosas. Me encantó. Y esta es de 1992. Estas salieron como que originalmente en los 80s. Pero bueno, esta y es del 92. Porque pues les digo, siguió por varios años. Entonces bueno, pues así. Lo único que esto se atora. No la quiero quebrar. Pero sí, para levantar así. Bueno, obviamente yo lo voy a tener guardado, entonces no importa. Pero sí, como que sí se atora esto. Pero está muy bien bonita. Es rosa con azulito. Y bueno, pues un poquito de morado. Pero sí, vean, es así, de Tinkerbell, campanita. Me encantó esta. Y bueno, pues agarré una bolsita. Como vieron, habían muchísimas bolsitas. Y bueno, agarré esta porque me llamó la atención que traía este muñequito. Así que bueno, vamos a abrirla. Este me costó $2.98. Si vieron, habían muchísimas. Quiero ver si voy en esos días y agarro más. Pero por lo pronto, pues agarré nada más esta porque les digo que... vean, como que rápido. Esto está así, sentadito. Ah, de hecho, creo que cabe aquí. No, está muy chiquito. Pero puede hacerle compañía al... a este. A ver, vamos a ver si caben los dos. Sí, vean, sí caben. Vamos a ver, so cute. Pero sí, es este. Vean, está ahí, está bonito. Un little cabbage patch. Viene también una tapita de algo. Viene este. Dice missing. Ah, este es como que de los LOL pets. Porque vean, es como una como... trae como así. Y es como una leche y trae un gatito ahí. Eso creo que ese es de los LOL Pets. Viene un lip balm de mini. Que ni siquiera lo voy a abrir porque no sé si estoy usado. Y ahorita con tantas cosas que hay, no pienso abrirlo. Viene este otro que también es como un tipo de maquillaje. Viene esta. Ese es de Marvel. Dice Spider Girl. Y es de metal. Este está padre, es de metal. Vean eso. Está muy padre esta figurita. Viene este gatito. Este está bonito. Este creo que podría ser de los... ay, ¿cómo se llaman esos? Como los cavernícolas. Esa serie que salió de cavernícolas. No me acuerdo cómo se llama las muñecas esas. Completamente se me olvidó. Pero eran así como de cavernícolas. Si me acuerdo, lo dejaré por ahí. Si no me acuerdan ustedes, porque de verdad no me acuerdo. Viene este, que creo que este es como una faldita como de LOL. Está como rota de arriba, como que la cortaron. ¡Vean esto! Viene este que viene siendo de... este va a estar perfecto para mi casita de Barbie. Está muy padre, pero sí, esto como de los mini brands. Y es, dice Wet Ones. Este está padrísimo. Son como unas toallitas limpiadoras. Viene un plato con unas pizzas. Y así, vean eso. Pizza, un hot dog, un pollo. Viene esta. That's cute. Es una genie. Una de las genios. Un cepillito. Un peine, más bien. Esto que... ¿camina o qué hace? Es como una Catarina. Y vean, trae un bebé atrás.
Está chistoso. No sé qué será esto, pero supongo que a lo mejor camina, porque vean, tiene como así. No sé, no tengo idea. Me viene otra de estas genios. Vienen dos. Las genies. Vea, viene una ranita. Esta creo que es de OPS. Es una ranita de OPS, me parece. Creo. Pero obviamente de las más nuevas. Pero está bonita. Es una ranita. That is so cute. Viene una homie. Estos monitos se hicieron súper populares allá por allá de los 90s. Y hasta la fecha mucha gente los busca. Son como muy súper coleccionables. Y bueno, me salió uno de esos. Una mini. ¡Ay! Esta está padrísima para mi colección de minis. Déjenme saber, por cierto, si quieren ver mi colección actualizada de Mickeys y minis. Porque tengo un montón ya. Y este no lo tenía. ¡Qué padrísimo! Sí, es de Disney Plus. Es antiguo. ¡Yay! ¡Qué padre! Y viene otro más. Y vean, este trae su muñeca. Es una mini mouse y trae como una muñeca. I love this one. Y también este es antiguo. Y tampoco no lo tenía, qué padre. Viene este. Es un niño como en una dona. Está padre. Viene otra genie. Y otra genie. Estas están bien bonitas. Me salieron varias genies. Vean, me salieron varias. Este niño no creo que sea de la misma serie, pero... no sé, tiene los ojos como que iguales. No estoy segura. Pero las genies sí, definitivamente sí, son como que de los mismos. Ah, ese está muy padre también. Para mi casa de Barbie, vean, este supone que es como un foco. Así para ver. Puede utilizarlo el Ren, por ejemplo. Así como que... para ver en la oscuridad. ¡Vean! Está muy padre. Es como una linterna. Creo que se llama linterna en español. En inglés es una flashlight. Viene esto, que no tengo idea qué es. Viene esta, que es lo mejor de LOL Surprise. Un biberón también de LOL Surprise. Una como cucharita. No es cucharita, es una pala. Nada que ver cucharita. Y lo último es esto, que viene siendo un bebecito. Y bueno, le pusieron un pañal. Sí, le pusieron un pañalito. ¿Le quedará esta? No creo. No creo que le quede. Pero sí. De hecho, este pañal creo que es de Olobo. Creo que no es de él, pero se lo pusieron. Pero bueno, es un bebecito. Pero sí, eso fue lo que venía en esa bolsita por $2.98. Estuvo bien porque me encantó este. Obviamente es uno de mis favoritos. Me encanta esta mini y me encanta esta mini. Y me encantan los chinis, la ranita, esta. Y esta ni se diga. Pero yo creo que de todos, mis favoritos son estos dos. Sobre todo porque ya tengo una colección de, les digo, de Mickeys y Minis. Y pues son unas adiciones padres a mi colección. Pero obviamente lo demás está muy padre. Pero sí, esto fue lo que encontré en esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.